Buenos días a toda la línea de honor y a los demás integrantes. Buenos días a todos los acreditados aquí presentes de una beca. Para mí es más que un honor y alegría y mucho agradecimiento que a nombre de todos los que estamos con una beca aquí presente dirigirles estas breves palabras. Cuando finalicé mis estudios de grado, vinieron a mi cabeza muchos pensamientos de inseguridad, incertidumbre y preocupación, donde me preguntaba cómo podía en esta sociedad seguir aportando a nivel profesional y a nivel personal ser una persona más independiente. Pues Dios me iluminó permitiéndome acercarme a esta institución, donde me consta hay compromiso, transparencia y equidad. Y hoy soy testimonio de que no solamente se rigen de los méritos académicos, sino también a las personas más vulnerables y a la diversidad, como es mi caso. He sido beneficiada con una beca para una maestría en España, donde puedo ver que desde este ministerio y resalto lo que es de verdad que se cumplan estas cualidades, soy testimonio de esto. Y he podido notar cómo es un paso para lograr un verdadero cambio, logrando que podamos cumplir nuestras metas con independencia, con lo que es inclusión para este tipo de personas. Acepto con agradecimiento y a nombre de todos estos jóvenes que de seguro sienten lo mismo que yo de estas preguntas que me hice al principio y también que sienten lo mismo que yo la alegría de poder cursar por el mundo un máster. La verdad es que mucha satisfacción, les recibo con mucha gratitud lo que el aporte que el gobierno dominicano ha dado. Y enhorabuena, chicos. Es hora de asumir esta responsabilidad con alegría, de mucho aprendizaje, de muchas experiencias y sobre todo, de mucho crecimiento personal y profesional. Muchas gracias a Dios, a las autoridades, a mi familia y a todo el público aquí presente. Muchísimas gracias y les quito para todos.